Bienvenidos todos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 11 del tiempo ordinario en el ciclo B. El ciclo B de las lecturas dominicales es el de San Marcos y el texto de hoy está tomado precisamente del capítulo 4 de este evangelio. Contiene dos parábolas con las que Jesús nos habla sobre el reino de Dios. Estas dos parábolas bien conocidas adquieren una profundidad, una belleza particular cuando nos acercamos a los términos griegos que son con los que primero pudieron contar los discípulos y por supuesto también contamos nosotros. Pongamos este rato de reflexión, de oración y de preparación para la predicación en las manos de María Santísima, que fue verdaderamente custodia de la palabra y de la acción del Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, acerquémonos entonces al texto propio de este domingo undécimo. Es un texto de San Marcos, como hemos dicho, versículos del 26 al 34 del capítulo 4. Empezamos, como es costumbre, con el texto en español. También decía, se entiende Jesús, también decía: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Ese es el texto que tenemos para este domingo. Como vemos, se trata de dos comparaciones que utiliza nuestro Señor. La primera es la de aquella semilla que crece como por sí misma. Y la segunda es la comparación también tomada del mundo de la agricultura, de la pequeña semilla de mostaza que llega a convertirse en una planta muy grande. Vayamos entonces al texto griego, empezando, por supuesto, por el versículo número 26. Kai elegen, ese es el aoristo del verbo lego, que indica pues el decir, una de las maneras de hablar de ese decir. Kai elegen, hutos estin he basileia tu Zeu. Ese hutos se indica usualmente para hacer una comparación. Es como para decir de esta manera, de este modo, así. Así es el reino de Dios. La expresión que va a aparecer varias veces es basileia tu Zeu. He basileia tu Zeu. Basileia, pues es el reino, tanto en el sentido de un terreno como en el sentido de un gobierno, de un periodo, de una forma de organizar la sociedad. He basileia tu Zeu, el reino de Dios. Literalmente sería el reino del Dios.
Hutos estin je basileia tu theu, así es el reino de Dios, hos como, hos anthropos como un hombre, anthropos pues muy conocido, ¿no? De ahí viene antropología, antropomorfismo, etc. Hos anthropos, vale ton sporon epitesges. Ese vale viene del verbo valo. El verbo valo es bien importante, tiene una serie de, digámoslo así, de derivaciones en nuestra lengua castellana. Está, por ejemplo, en un émbolo. Émbolo es lo que se arroja adentro, un émbolo. Tenemos también de ahí la palabra embolia. Una embolia es lo que sucede cuando hay un émbolo, cuando algo se ha arrojado adentro de un vaso sanguíneo. Ahí sucede una embolia, es decir, se produce como un tapón que, pues, lamentablemente impide la circulación de la sangre y tiene consecuencias a veces muy, muy graves. Esa es la embolia. Del verbo ballo viene también la expresión símbolo, en griego símbolon. Símbolon indica literalmente el arrojar o el poner conjuntamente. Se refiere a ese hecho de lo que es tomar una pieza, por ejemplo, imaginemos como una moneda grande, partirla en dos y poner los dos pedazos juntos. Entonces, el símbolo es lo que se utiliza para indicar que somos de los mismos, es lo que se arroja conjuntamente. Y también del verbo ballo viene diabolos. Diabolos es el separar. El diablo es el que separa, es el que divide, es el perturbador que causa división. Todo eso viene del verbo ballo. Ese es el verbo que aparece aquí, hijos. Anthropos vale, el hombre que arroja, ton sporon. Sporos es una de las maneras de indicar la semilla. De ahí viene, pues, ciertamente una espora. Una espora es como esa pequeña semilla que arrojan algunas plantas. Hos anthropos vale ton sporon epitesges. Sobre la tierra, ¿no? Ges es el genitivo, el nominativo es ge. Ge, ges, que es palabra femenina, pues indica la tierra. De ahí vienen todas las palabras que tienen que ver con geografía, por ejemplo, la geopolítica, la geología y todo aquello viene de ge, genitivo ges. Y sigue diciendo nuestro Señor, sea que duerma o se levante, kai kaseude, kai egeiretai, nukta kai hemeran. Kaseude es que duerma, está en subjuntivo. Kai egeiretai es levantarse, levantarse. Egeiro, pues, indica eso precisamente, levantarse. Nukta es la noche y hemera, lo hemos encontrado muchas veces en otros programas, hemera es lo propio del día. Entonces, sea que duerma o se levante, de noche o de día, kai hosporos blasta, blasta, kai mekunetai hos ukoiden autos. Y la semilla, blasta, blasta es brota, kai mekunetai. Mekuno significa crecer. Mekos es una raíz griega que es de la misma familia de megas, que significa algo grande. Entonces, mekunetai es como alargarse, crecer. Kaihosporos blastá, la semilla brota. Kai mekunetai, y crece. Hos ukoiden autos. Sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo. Oiden es la expresión en tercera persona del verbo oida, que es el verbo saber. De ahí viene, por ejemplo, de ahí se deriva ídolo. Ídolo es aquello que es sabido o que es visto. Entonces, hos ukoiden autos, sin que él sepa, ukoiden no saber, no sepa, sin que él sepa, hos, ¿de qué manera? ¿Cómo? Entonces, esa es la primera comparación
Y termina con este versículo que es muy bello porque nos vamos a encontrar aquí con una palabra muy familiar. Automate hege tarpoforei. Automate, por supuesto, de ahí vienen autómatos. Autómatos es lo que se hace de sí mismo. Pues autos es la palabra griega que se utiliza también como pronombre. Es la palabra griega que indica básicamente lo que es el sí mismo. Autómatos es desde sí mismo. Automate hege, de sí misma la tierra, carpoforei. Observemos que carpoforei, que viene del verbo carpoforeo, pues es una palabra compuesta. Carpos es fruto y ese foreo, pues se refiere a llevar, se refiere a dar y por consiguiente es dar fruto o fructificar. Automate hege carpoforei. De sí misma la tierra da el fruto por sí misma, ¿no? De sí misma la tierra da fruto. Proton, esa palabra ya la hemos encontrado, pues protos es lo que va primero, ¿no? Entonces, recuerdo que hemos comentado cómo está el protón del que se habla en la física, es como el primero, la primera partícula. Está el protagonista, también lo hemos mencionado. Protagonista es el que actúa en primer lugar, es el que tiene el primer puesto, el primer actor, ese es el protagonista, literalmente. Proton horton, primero, pues la hierba, sigue diciendo, eita, luego, stachyn es como la espiga, eita, pleresiton ento stachyi. Entonces, y después, pleresiton. Pleres es muy bonito porque es lo que indica algo que está lleno. Por ejemplo, pleroma es la plenitud. Entonces, pleres está indicando, pleresiton es abundante, abundante grano. Siton, pues literalmente es grano, pero se suele utilizar para el trigo. Abundante trigo, ento stachui, en la espiga. Puede indicar también otro tipo de crecimiento de forma de la espiga en las plantas. Entonces, esa es la presentación de esta primera parábola. El énfasis en qué está, en que sin que él sepa cómo, la tierra por sí misma. Entonces, el reino de Dios tiene siempre una sorpresa. No está completamente en nuestro control. Ucoiden autos, sin que él sepa, no sabiendo él, sin que él sepa. Nosotros, nos está diciendo esta parábola, nosotros no podemos controlar, no podemos comprender el camino muchas veces sorpresivo, inesperado, que tiene la acción de Dios cuando crece su palabra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues según esta parábola, lo que hay que hacer es sembrar. Y hay veces que dormimos en el sentido de que descansamos en Dios. Y otras veces nos despertamos, egeiretai, dicen de este sembrador, se levanta. Y estamos despiertos y estamos levantados cuando estamos laborando por el reino de Dios. Pero más allá de nuestra labor o de nuestro descanso, hay un misterio en el crecimiento del reino de Dios. No lo dominamos, no lo controlamos, no lo entendemos. Está más allá de nosotros y sin embargo sucede entre nosotros. Esa es como la primera parábola que encontramos. Termina diciendo, Jotan de paradoijo carpos, eutis apostelei tu drepanon, joti paresteken otherismos. Jotan, cuando paradoi, jotan de paradoijo carpos, paradoi debo pronunciar, jotan de paradoijo carpos, viene del verbo paradidomi. ¿Qué significa eso? Pues paradidomi es como el permitir. Entonces, cuando lo permite el fruto,
Es un modo de hablar que seguramente nos sorprende, ¿no? Porque ¿de qué depende? ¿De qué depende que llegue la cosecha? Pues la cosecha la determina el fruto. La cosecha no la determina el cosechador. Que es, bueno, es una palabra irregular que prácticamente invento aquí. No es cuando el sembrador, o no es cuando el de la cosecha, el obrero de la cosecha, lo quiere, sino cuando el fruto lo determina. La idea central es que es el fruto el que determina la hora de la cosecha. Y el fruto, pues repito, nosotros no lo entendemos completamente, no lo controlamos, no está en nuestras manos. Llegará el momento del fruto. Ese verbo paradidomi, que es también el verbo de paradosis, es literalmente lo que significa es entregar, ofrecer. Entonces, cuando el fruto, hasta cierto punto es como si dijera, cuando el fruto se ofrece, cuando el fruto se da, entonces, ahí viene el euthys. Euthys significa enseguida o de inmediato. La traducción en este caso, pues la vemos muy exacta, ¿no? Jotan de paradoijo carpos. Cuando se ofrece, cuando el fruto se ofrece, euthys inmediatamente, apostelei to drepanon. Enseguida se envía, este es el verbo apostelo. Que lo hemos encontrado en muy distintos contextos. Por supuesto, es el verbo de los apóstoles. Entonces, apostelei es, se envía, todrepanon, esa es la os, joti, porque parestequen, es del verbo paristemi, joti parestequen, jo therismos, ha llegado la cosecha, therismos. Parestequen, del verbo paristemi, es lo que ha llegado, es el momento en el que ya se cumple, se ha cumplido el tiempo. El verbo parístemi, según aprendemos, tiene distintos sentidos. Es como un presentarse o un aparecer, es decir, se hace patente. Entonces, llegará el momento de la cosecha. Pero quiero insistir en eso. La cosecha no la determina el sembrador. La cosecha la determina un proceso, un acontecimiento que está más allá de nuestras fuerzas, que está más allá de nuestro control, que está más allá de nuestro entendimiento. En el fondo de todo esto, sobre todo en esta primera parábola, yo veo un llamado profundo a la humildad. Un llamado profundo a que seamos humildes, a que entendamos cuál es nuestra labor y que entendamos que el fruto está más allá de lo que entendemos, de lo que podemos, de lo que controlamos. Continúa diciendo, kai elegen, el verbo lego, y decía también, pos homoiosomen, pos homoiosomen, ten basileian tu Zeu. Fíjate, de nuevo aparece el basileia tu Zeu. Pos homoiosomen, ten basileian tu Zeu. Entini auten parabole zomen. Pos. ¿Con qué? Homoiosomen. Homoio, de esa raíz homo, pues es la raíz que indica semejanza. Por ejemplo, el homólogo es el que tiene el mismo cargo. Por supuesto, homosexual, el que ama el mismo sexo. Cuando se dice homogéneo, es que es todo de un mismo género. Es todo de una misma clase. Pos homoiosomen. ¿Cómo compararemos el reino de Dios? Ese e, pues es una conjunción, o entini,
¿En qué autén parabolé thomen? Es decir, en tini, ¿en qué lo compararemos? ¿En qué tomaremos parabolé autén? Entonces, pues aquí está la palabra griega para parábola, parabolé. Hay que decir que parabolé está relacionado con el verbo ballo, que ya encontrábamos desde el principio de esta explicación. Ballo, con doble lambda, ballo, significa arrojar. Parabolé, paraboles, es palabra femenina que indica lo que está puesto una cosa al lado de la otra. Recordemos, paralelo. Entonces, parabolé es lo que está puesto al lado del otro, es decir, como una comparación. De hecho, comparar es eso, ¿no? Parar, que es como disponer, en latín, parare. Entonces, parare com. Entonces, parabolé es arrojar junto a o poner junto a. Es como comparar. Literalmente, parabolé quiere decir eso, una comparación. Y ese thomen pertenece a un verbo muy irregular que es el verbo tithemi, que es situar, que es poner. Entonces, ¿en qué situaremos una comparación para hablar del reino de Dios? Kai elegen pos homoiosoment en basileian tu Theou. En tini auten parabolé thomen. ¿Qué parábola, qué comparación tomaremos o situaremos o daremos? Y empieza la segunda parábola. Hos coco sinapeos. Coco es un grano, es una semilla, es algo pequeño. Como un grano, sinapeos. Sinapeos, sinapi, o mejor acentúo, sinapi, es la mostaza. Hos coco sinapeos, como una semilla de mostaza. Hos jotans pare epitesges, microteron on, panton ton spermaton ton epitesges. Como un grano, sinapeos, grano de mostaza, que hos, jotan, cuando spare, spare, speiro, es esparcir, pues de hecho de ahí viene esparcir. Hos jotan, que cuando se esparce, epitesges, cuando se siembra sobre la tierra, nosotros decimos en la tierra, ¿no? Hos coco sinapeos, hos jotan spare epitesges, cuando se esparce sobre la tierra, microteron, micros, significa algo pequeño. Pues de ahí viene, por ejemplo, un micro. Micro, pues, ¿qué indica? Micro indica algo que es pequeño. Micrón es una medida para algo que es muy pequeño. Entiendo yo que es como una millonésima parte. Entonces, micróteron es el comparativo, es el superlativo. Micróteron es lo más pequeño. Como un grano, sinapeos, como un grano de sinapi, sinapi es la mostaza, como un grano de mostaza, que hos, jotan, cuando spare epitesges, cuando se esparce sobre la tierra, microteron on, siendo la más pequeña, panton ton spermaton ton epitesges, la más pequeña, panton ton spermaton, de todas las sperma. ¿Sperma qué es? Sperma es semilla. Por supuesto, de ahí viene la palabra que indica ese líquido, ese fluido que es propio de la fecundación en los seres humanos y en otros, sperma. Entonces, ton spermaton, microteron, panton ton spermaton, la más pequeña de todas las semillas, ton epitesges, que están sobre la tierra o que se siembran en la tierra.
como el grano, como la semilla de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que se siembra en la tierra. Cae, jotanspare, pero cuando se siembra, hay que sembrarla, ¿no? Hay que sembrarla, a pesar de que sea pequeña, pues hay que sembrarla. Observemos aquí un pequeñito detalle de gramática. Aquí está spare, y aquí encontramos también spare. Aquí estoy señalando spare, que cuando se siembra sobre la tierra, y aquí dice, kai, y cuando se siembra, en la traducción dicen, pero una vez sembrada. Literalmente no dice eso, lo que dice es, pero cuando se siembra. Hay que sembrar, básicamente lo que se trata es de eso. Kai jotans pare, y cuando se siembra, anabainei, anabaino es literalmente levantarse. En otra ocasión hemos comentado que de ahí viene la anábasis. Anábasis es la ascensio en latín, la ascensión. Caijotans pare, y cuando se siembra, anabainei, se levanta, crece. Literalmente ese aná está indicando hacia arriba. Entonces, caijotans pare, anabainei, se levanta. Caiginetai, del verbo ginomai, que nos hemos encontrado varias veces, y se vuelve, dice aquí en español, y se hace, caiginetai meitzon panton ton lahanon, y se vuelve meitzon, eso es del adjetivo megas, megale, mega, que significa grande. Nos lo hemos encontrado en otras veces, pero aquí está con el comparativo, meitzon. Meitzon panton ton lahanon, se vuelve más grande, panton ton lahanon, que todas las hortalizas. Kai poiei, del verbo poio, que significa hacer, de ahí viene poema, de ahí viene poesía. Kai meitzon, kai ginetai meitzon panton ton lahanon, kai poiei cladus megalus. Y hace, literalmente es eso, ¿no? Hace, ramas grandes. Hoste dynastai, hypotenskian autu, tapeteina tu uranu kataskenun. Hoste, de tal manera que se puede, dynastai, del verbo dynamai, dynamai, de ahí viene dynamis, de ahí viene la dínamo, de ahí viene el dinamismo, de tal manera que se puede, hypotenskian, hipo debajo, la hipotensión es una tensión que está por debajo del límite normal. Skia es la sombra. Hypo hoste dynastai, de tal manera que se puede, hypotenskian autu, bajo su sombra, tapeteina tu uranu kataskenun. Tapeteina. Peteinon, literalmente, lo que significa es lo que tiene alas. Entonces, peteinon es lo alado, lo que tiene alas. Y entonces, tapeteina son los alados. Nosotros, pues, decimos de un modo más natural las aves. Las aves del cielo, tapeteina tu uranu, kataskenun. Kataskenun, un verbo muy poco frecuente, como es natural, pues indica ese hacer nidos a su sombra. Entonces, se hace mayor, dice la traducción, y está muy bien, se hace mayor que todas las hortalizas, y echa ramas grandes, de tal manera que las aves del cielo, los alados del cielo, literalmente, anidan hypotenskian autu, bajo su sombra. Anidan bajo su sombra. Es poético. Esta es una descripción realmente poética, ¿no?
Caijotans pare, y cuando se siembra, anabaina y crece, se levanta. Me gusta mucho más decir se levanta que crece. Vimos antes que había otro verbo para indicar ese crecer, que es como alargarse. Mekunetai. Aquí no es mekunetai, este es anabaina y se levanta, como aquello que va ganando altura, ¿no? Caijotans pare anabaina y caiginetai meitson panton ton lahanon. Caipoyei cladus megalus. Y hace ramas grandes, megalus. Viene de la misma raíz de megas, megale, mega. Host dynastai hypotens kianautu tapetei naturanu kataskenun. Bajo su sombra, las aves del cielo hacen nidos. Es realmente poético, es muy bello. Kai toyautais parabolais polais elale yautois ton logon kathos edunanto acuein. Esa palabra, ese pronombre es bastante poco frecuente, toyautais. Toyutos, toyaute, toyuto. Toyutos significa esto de esta clase. Toyaute, pues es el femenino, y toyuto es el neutro. Entonces, para examinar esa frase, el alei, ese es el auristo. Entonces, la leo es hablar, es anunciar. Y anunciaba con muchas parábolas como estas, con muchas comparaciones. Recordemos lo que significa parabolé. Kai el alei, ese es el verbo, y anunciaba. Polais paraboleis toyautais, toyautais. Kai toyautais parabolais polais el alei. Y anunciaba con muchas parábolas como estas, autois, a ellos, ton logon. Les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas. Kathos, según edunanto, ese edunanto, pues es del mismo verbo duna, del mismo verbo, aquí lo teníamos, a ver que no lo diga yo equivocado, dunamai. Dunanto, es decir, según podían acuein, según podían escuchar. El verbo acu es escuchar, pero claramente en este contexto pues está indicando no simplemente que el sonido llegue a los oídos, sino que lo puedan acoger esa palabra. Entonces, con muchas parábolas como estas, les hablaba, les exponía la palabra. Kathos, según edunanto acuein, según podían escuchar, según podían recibir. Termina diciendo, joris de parabolés, uke la ley autois. Joris, lo que está indicando es que es sin, o bueno, a veces se traduce como por fuera de, ¿no? Por fuera de. Entonces dice, joris, sin, pero sin parábolas, sin comparaciones, ukelale y autois. No les anunciaba, no les hablaba. Ese el alei es el mismo laleo que hemos encontrado antes. Joris de parabolés, ukelale y autois. Sin comparaciones, no les hablaba a ellos. Catidian de, catidian, vamos a encontrar dos veces la expresión idios. Idios significa lo propio. De ahí viene la idiosincrasia. Es la manera de ser que es propia de una cultura o que es propia de una persona.
Bueno, tristemente la palabra idiota pues viene también de ahí, es el que está metido solamente en lo suyo, en su mundo, es incapaz realmente de comunicarse con otros. Entonces, catidian quiere decir en lo suyo, se traduce muy bien en privado, catidian de, pero en privado, tois idiois macetais, a sus macetai es el plural de macetes, y macetes significa discípulo, que lo hemos encontrado varias veces. Entonces, catidian de, pero en privado, toisidiois macetais, a sus discípulos, epilien panta. Epilio es el verbo que aquí se traduce como explicar. Explicar. Lio, que está en la raíz, esta parte de la palabra lio, en contra de la manera como nos suena así en principio en castellano, no es liar, sino lo contrario. Lio es desatar, es soltar. Epilio es como mostrar, o sea, desenvolver, o lo que es, aparece como explicar, es una buena traducción. Una plica, en latín, es un pliegue. De hecho, la palabra pliegue viene de plica. Explicar es sacar de los pliegues, es como liberar. Y eso es lo que significa epilio. Entonces, epelion es sacar el sentido, liberar el sentido para que pueda ser comprendido. Entonces, joris de parabolés, sin parábolas, ukelale yautois, no les anunciaba a ellos, no les predicaba a ellos. Catidian de, pero en privado, tois idiois macetais, a sus discípulos, a los discípulos propios, a sus propios discípulos, epelion panta, les explicaba todo. Terminemos haciendo un comentario sobre este uso de las comparaciones. Ya vemos que literalmente parábola significa eso, significa una parábole, significa como un poner junto a, un comparar, es una comparación. Y es interesante el uso de las comparaciones en la predicación de Jesús. ¿Por qué esa diferencia entre la gente y los discípulos? Es una pregunta que en parte trasciende el texto, va más allá del texto que hemos leído. Pero yo creo que es interesante comentarlo brevemente. Una parábola, una comparación, es una invitación a entrar. Una invitación a entrar en el sentido. Y yo creo que el mensaje que debemos recibir aquí es si nosotros vamos a aceptar esa invitación. La parábola es una invitación, es una comparación. Yo puedo quedarme con lo externo de la comparación, simplemente mirando plantas de mostaza, puedo quedarme mirando las mostazas, ¿no? Puedo quedarme mirando la semilla que crece de día y de noche, puedo quedarme en eso. Pero la parábola me invita a ir más allá. No me obliga, me invita. Y cuando yo acepto esa invitación, entonces dejo de ser simplemente una multitud y empiezo a ser discípulo. O sea que la invitación en el fondo es, no te quedes siendo multitud, acepta la parábola, entra en el sentido de la parábola, de manera que para ti las cosas no se queden solo en comparaciones, que siempre tendrán algo de ambiguas, sino que empecemos a ser verdaderamente discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Parábolas, puertas abiertas, invitaciones que Cristo nos hace y que nosotros, en este domingo y todos los días, estamos llamados a aceptar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.